Miembros de diferentes iglesias evangélicas y comunidades del municipio de Metapán en Santa Ana realizaron un culto de oración para solicitar la liberación del exalcalde del municipio, Juan Umaña Samayoa, procesado por delitos de lavado de dinero, quien enfrentará el próximo 23 de enero una audiencia de revisión de medidas. Samayoa actualmente guarda prisión en el centro penal de Metapán, luego de ser detenido el 25 de octubre del año pasado, después de pasar prófugo de la justicia desde abril de 2017. El culto de oración, en el que participaron unas 1000 personas, se realizó en la cancha del Centro Escolar República de Guatemala, que se ubica contiguo al penal de Metapán, por lo que Samayoa de seguro lo habrá escuchado desde su celda, ya que el sonido fue colocado con dirección al centro penitenciario. Durante la actividad religiosa, se solicitó la agilidad del proceso judicial que enfrenta el exalcalde, al tiempo que solicitaron su libertad, ya que aseguran que Samayoa no ha cometido los delitos que le imputan y que en lugar de eso, ha hecho obras de beneficio para las comunidades del municipio metapaneco. Informó para laprensagráfica.com Juan Carlos Barahona.